Pues nada, estamos aquí en el garaje para ver este cuadro de la R18 de BMW. Vamos a encender el cuadro para que se haga, pues como veis, en la parte central tenéis todos los chivatos habituales, de punto muerto, intermitentes, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, lo que es la esfera en sí es una esfera redonda en el que por fuera tenemos puesta la velocidad con una aguja analógica. Y como veis, en el centro hay una pequeña pantallita digital. Bueno, como veis es bastante sencilla, pero como veréis ahora tiene bastantes funciones, ¿vale? Desde ella, bueno, dando desde la tecla de menú que tenemos en la piña izquierda, vamos modificando y podemos ver, como veis, la hora, bueno, las revoluciones por minuto, que ahora la pondremos en marcha para que la podáis ver cómo funciona. Volvemos a dar, tenemos los kilómetros totales, bueno, el parcial. Tenemos los kilómetros hechos también bueno, con otro parcial. Y la media en kilómetros por hora y voltaje, ¿vale? La fecha. Y también nos dará el consumo por instantáneo. Como veis, aquí también en este lateral tenéis puesto la marcha que está engranada. Es decir, ahora está el punto muerto. Podemos meter primera, como veis. Bueno, ahí está. Y si movemos la palanquita de la marcha atrás, que ahora la vamos a mover, vamos a ver, ahí está, marca la R. ¿Vale? Dejamos en punto muerto. También os recuerdo, desde la piña derecha tiene el botón de los puños calefactables, que como veis aquí está en el 1, quitados, el total, y podéis ver la intensidad como va bajando dándole clic al puño. Es cierto que bueno, si no hace mucho frío, en el nivel más alto de los puños calefactables, la verdad que son bastante potentes. Bueno, en la piña izquierda, como os decía, también tenemos el botón del mode, ¿vale? Con el cual vamos a modificar, como veréis, los tipos de conducción. Como veis, tiene tres, ¿vale? Bueno, vamos primero al rain, aquí le tenemos. ¿Dónde estás? Ahí está. Vale, en este caso, como sabéis, en todos los modelos que llevan los tipos de conducción, en el rain, bueno, pues es donde la electrónica más actúa y tenemos mayor control de tracción, ¿vale? Para que la moto no patine en esos casos de que tenemos agua. Como veis, una vez que parpadea, se pone aquí arriba para que sepáis en qué modo vais. Si le damos otro toque, vuelve a salir rain, le damos un toquecito, sale el roll, que es ¿veis? Como se vuelve a quedar en la parte superior izquierda de la pantalla, como veis aquí marcado, para que sepáis en qué modo vais. En este caso, el control de tracción actúa un poquito menos y tiene un poquito más de potencia. Es verdad que se nota muchísimo, sobre todo en el tema del sonido del motor, cómo cambia y cómo ronronea según vamos cambiando el modo. Vamos a darle un toquecito para que vuelva a aparecer el modo. Y viene el rock, que es, digamos, en el que va la moto a full, con el mayor número de caballos, totalmente liberada la moto, y es cuanto más anda la moto en sí. Vamos a poner aquí para que veáis el tema de las revoluciones, cómo funciona. Aquí lo tenemos. Vamos a arrancar la moto para ver cómo funciona. Vamos a ver, le damos al botón de arranque. Como veis, aquí tenéis las vueltas. Y bueno, podéis oír, aunque sea a través del micro, que el sonido de la moto es bestial. Vamos a escucharlo. Brutal. Vamos a pararla, porque si no, no nos enteramos de lo que estamos aquí hablando. Bueno, pues aquí tenéis el cuadro de esta BMW R18 First Edition, el modelo Big Boxer 1800 que acaba de poner a la venta BMW. Simplemente espectacular. Ahora saldremos fuera para escuchar un poco el sonido, como siempre, del motor y del escape, para que veáis cómo es el sonido de la misma. Nada, ahora nos vemos.